¿Qué tal, chicos? Aquí les con un nuevo vídeo un poquito diferente en el que Eric y yo vamos a comentar un poquito lo que fue la cucaña del Día de San Pedro, la tercera y última que hubo en la La Semana Semana Grande. Grande en 2017. Bueno, aquí están preparándose el primero. Y bueno, estábamos aquí intentando de mirar las nubes porque estaba un poco la Sí, fue bastante. amenazando amenazante la. Lluvia, y como ves el banderín que en el que tienen que coger. Bueno, primero vamos a explicar en qué consiste la cucaña, porque mucha gente igual no sabe en qué También. consiste. Bueno, la cámara se movía un poco en ese momento. Simplemente tienen que cruzar ese tronco que está plagado de aceite, coger la bandera y irse para casa con ella. 150 euros que le daban. 150 leleles para el ganador. Y bueno, tenemos aquí. Y hay un. Y vamos a mencionar a. Al que lleva. Al Castro le conocen todos como Kaki, que es el que está ganando. El que está cogiendo todas las banderas de Ganó las las dos cucañas. últimas, ¿no? Las. Y no sé, en los medios de prensa de Castro, pues están diciendo que ganó unas 30 banderas y que es el máximo Bueno, ahí favorito. empieza el primero. Y creo que es ese casualmente el que se acaba Bueno, de pues da comienzo dar el ya intento. esta cucaña de San Pedro con el primer hombre al agua hasta que. En los momentos de los primeros. ¡Ay! ¡Qué golpe se ha pegado ese! Mira, Da gusto. lo mejor son los del público que No, están en el tenemos hasta baño. repetición y todo que se ha Traga, quedado un poquito sin esas partes ahí. Bueno, he dicho que normalmente los primeros concursantes participantes no suelen conseguir la bandera porque tienen que limpiar un poquito suelen el. llegar hasta la mitad del palo, incluso un poco menos para limpiar lo que. ¡Ay, me ata! Limpiar el palo, más que nada. Un Quitar trapo, quita la trapo. grasa, vamos. La grasilla con grasa, bueno, hay una mezcla ahí. No se aprecia mucho. Vamos a. Normalmente suele ser un poco, al principio un poco lento el proceso. Luego cuando vienen los intentos de que lleguen a conseguir casi la bandera y están cerca de la bandera, ¡Epa! ¿Ves? Cómo se ha deslizado por el tronco es lo ahí. interesante. Bueno, esta también hay que nombrar a nuestros amigos de. Y de Lesk, Bueno, Sergio. de Les, pero iba a decir también de la Peña Fiestón Ballenero, que son los que daban la entrada, la salida a los participantes en la cucaña. Un saludo a todos ellos. Bueno, y claro. A los dos integrantes El es que que. faltan, que son Sergio y Luan. Bueno, pues. De momento nadie ha pasado aproximadamente el 50% de la cucaña. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya golpe! ¡Madre mía! ¡Ah, golpe! Mira, repetición, tenemos repetición. Repetición. Fíjate, se ha revelado. ¡Plan! Se ha quedado ahí sin orto. ¡Plin, plan, plum! Para el agua, para todos. Trastazos se han pegado. Fíjate cómo se menea la cucaña. Hola, pues es en un. Medio Bueno, directo al agua. la cucaña era las 7:30 de la Ocho y tarde. media de la tarde, claro, A porque las 8:30 de la tarde, sí, fue aquí tarde. la cucaña depende, evidentemente, de las mareas. Que tiene que estar a marea alta. Y bueno, como es un acto que siempre hay echando Se pielita. sí. Para que no. Para que agarre un poco al principio. Porque al final deja de ser un trozo de metal al principio. Bueno, es el acto que más le gusta a la juventud y a la no juventud, porque es un acto que se llena todo el muelle y si hay algo en el ayuntamiento, los del ayuntamiento van también al muelle a ver la cucaña. Luego no Bueno. sé si se enfocará un poco al muelle. La Ya, gente. la La, próxima cucaña, perdona Eric, será el día de la el día de la marmita. marmita. El 15 de agosto. Esa cucaña siempre ha sido es legendaria porque como la gente Va un poquito subida de tono. va subida de tono, Mira, creo que. No sé si jugarme, que ese es el que más ha acercado. pues se puede tirar tontamente una hora, hora y media como hace años. 4 minutos y medio pasados ya de esta cucaña de San Pedro. Mírate. Ay, Bueno, este es el que más el lejos ha mejor. llegado. De El más momento. lejos ha llegado. Eso sí, hay que decir que la cucaña se acaba cuando se te coge el banderín, hasta que no se coge el banderín. Podemos estar así hasta las 12 de la noche. Tenemos mucho tiempo. Tenemos batería y disco duro.
Bueno, creo que se ha completado. No, ya se ha completado la primera vuelta, ¿no? Hace tiempo ya, me parece. Sí, yo creo que. No, o este es el. No, este ya ha saltado antes. Está preparando, ha hecho más seguidita para que este no patine. Este creo que es el favorito. Sí, que es la segunda vez que se queda al 25% de la cucaña. Y a la primera parte yo creo que ya está bastante limpia de aceite o de grasa. Preparación para el siguiente participante. Este santo lo patrocina la camiseta del. No sé, parece la del. No sé, no lo veo desde aquí tampoco. Parece mucho. La de Leibar, de. El equipo de Leibar, de primera división. Nada, pues. Cimbrea. La cucaña. El viento que se levanta. Leibar, la única chica que participaba en la cucaña. Que es una. Una que nunca falta, incombustible en las cucañas. Bueno, entre que... Sí, lo he dicho, que es muy lento el proceso. Yo creo que este tendría que ser más rápido. Más rápido, bueno, evidentemente hasta que el participante salga del agua. ¡Pumba! Porque la gente cuando se ha metido de cabeza, igual voy yo y me pongo el planchazo del siglo. Bueno, yo no sé, pero yo no paso de la zona baldosada, de la zona metálica. Bueno, en el próximo vídeo de cucaña tenemos la cucaña infantil. No sé cuánto tiempo nos dará para editarla, esperemos que sea próximo a esto. Bueno, la cucaña, la novedad de este año, de la Semana Grande, y los primeros pasos de nuevas promesas en la cucaña. A ver si en la cucaña de adultos en unos años los podemos ver participar. La cucaña infantil que se realiza desde el barco del Canto Santana, justo ahí en el puerto. Sí. El palo es un poquito más corto, no está engrasado. Y con salvavidas a los críos. Que hay algunos que son unos verdaderos máquinas, porque. Bueno. Y con mucha decisión iban, ¿no? Uno a uno. Yo creo que. Vamos de momento a la cucaña más larga de lo que llevaba Semana Grande. No pudimos estar. En la de San Juan y la de Semplay no se pudo estar. Bastante. La de San Juan me parece que la cogieron a la segunda. Bastante hemos hecho en la Semana Grande, pues no se puede traer todo. Y bueno, la cucaña, pues sí vamos a estar en la de. O en la de San Pelayo, pero en la de San Pelayo. Teníamos otros eventos. Teníamos otros eventos, y bueno, entonces la cucaña, como coincidía después de los Gigantes y Cabezudos, que también es un vídeo que se va a subir. Igual, me imagino que la semana que viene se subirá los Gigantes y Cabezudos con los cabezudos de. Esa bandera la que quiere todo el mundo. Eso. Fíjate, es. Ahí podemos apreciar la imagen, fíjate, la cantidad de grasa que hay en la punta. Los cabezudos Tortuga y Trápaga, que se subirá y. Bueno. Poca carrerilla, man. Y bueno, coincidió con la cucaña que iba esta a las 8:30, bueno, pues la hemos podido. Capturar eso. Y estamos haciendo esta novedad porque la última cucaña que grabamos fue el año pasado en nuestro antiguo canal. Sí, bueno, el año pasado grabamos dos cucañas. ¡Ay! El que más cerca de momento. Fíjate, yo tengo la perspectiva desde aquí, desde frente, justo el faro verde. Aproximadamente es donde han llegado. El año pasado pues grabamos dos cucañas que fueron también la de San Pedro. Y aquí creo que vais a ver una gran. ¡Uy! Quedó mal ahora. Que fue muy aplaudido por los asistentes, que no lo vais a escuchar, pero que fue muy aplaudido. Bueno, vamos a aprovechar la ocasión también para daros nuestras redes sociales, suscribiros en nuestro Twitter, suscribiros al canal, seguirnos en Twitter, y también tenemos un canal en Telegram, que no nos salía. Suscribiros, seguirnos, likes, de todo. Bueno, suscribiros, darle like y compartirlo con todos los seguidores que les gusta, que han estado, que participen en las fiestas o que veis en algún vídeo.
porque también tenemos cosas como el fin, bueno, el espectáculo que hizo Castro Baila de Desplante. Estuvimos también en la despedida de Raspu en la Atalaya, que ha sido un vídeo bastante bien aceptado, y hay mucha gente que aparece, pues para que veáis el ambiente que había en la Atalaya, que se anime el año que viene a subir, porque es una tarde que le gusta mucho a la gente, es tradición en Castro subir las tortillas a la romería de San Pelayo a la Atalaya. 10 minutos 30 segundos. Nadie ha sido capaz todavía de llegar ni de acercarse. Uy, cerca. Esto. De acercarse a la bandera roja. Esto va a ser como el descuento. La bandera roja. Como en los partidos de fútbol, contando el tiempo. Sí, bueno, tengo aquí el tiempo delante. 10:45 aproximadamente. Una curiosidad que no sé en qué de las dos cucaños fue, porque los de atrás estaban comentándolo, que es el que cogió la bandera. El anterior cucaña tuvo que coger la bandera dos veces. ¿Sabes por qué? Porque al parecer arrancó la tela del banderín y eso no se lo dieron por válido. Porque hay que arrancar el banderín con el palo. Es verdad, tampoco es válido trepar por el, por el palo. Porque hay alguno que igual llega a nada del banderín y lo que hacen es esto. No te trepar. Puedes agarrar al palo ni por la parte inferior. Y lo dicho, tienes que arrancar de cuajo el banderín. Banderín que te da 150 euros. Bueno, ahí. Ahí va el. Bueno, ya van llegando poco a poco a la mitad de la cucaña. La mitad ya, de la cucaña ya creo que ya ha perdido. Y ya poco a poco van a empezar a tener las posibilidades de coger la bandera. Sí. La bandera que es roja, pero quedaría muy bonito con la bandera de Castro, que es la bandera de la cruz de San Andrés. La verde con la cruz blanca. Bandera que estamos exponiendo en todos los vídeos de la Semana Grande. Tenemos sí, una lista de reproducción para la Semana Grande, desde el pregón que hizo Castro Peña hasta los últimos vídeos que estamos subiendo en estos momentos, que son los del Encuentro de Peñas. Una fantástica edición de Encuentro de Peñas, con un tiempo un poco regular. Obviamente aquí en Cantabria, Castro, casi coge la bandera, la única participante femenina, si no me equivoco. Bueno, todos apoyaron a la única chica participante. Dicho que aquí el tiempo en esta época del año pues es muy, muy poco. Bueno, lo que íbamos a decir, el año pasado pues también grabamos dos cucañas, que casualmente también fue la de San Pedro, porque coincidió. Fue la de San Pedro y luego también estuvimos en la de San Roque. Bueno, también se puede como hacer un trabajo un poquito extra y se pueden igual salvar o colgar para que veáis un poquito, para recordar las fiestas. Mira, si tiene apoyo este vídeo, nos comprometemos en directo a crear una lista de reproducción de cucañas y hacer un barrido de todas las cucañas que hemos tenido, que tenemos almacenadas en nuestra base de datos. No sé, son unas cuantas, me parece. Dos del año pasado. Dos del año pasado que. Bueno, son muchas, pero. Que bueno, estuvieron interesantes. Este ya se está poniendo calentito. Ya casi 14 minutos de cucaña. Uy. Ahí el cohete no ha salido. No. Tienes que coger impulso, si no coges impulso te resbalas a la primera. Esto me parece también como una prueba de Ninja Warriors. Eso estaría bien para para poner aquí una en las fiestas, una para los más atléticos. Mira, Eric, ¿por qué no cogemos la bandera así? ¿Y la cogemos ahora? Sigue estando la punta de la cucaña muy sucia. Evidentemente, porque nadie se ha acercado. Vaya golpe. Bueno, la cuestión es el golpe que te das con el palo. Porque no es un palo. No, es un tronco. Es un tronco que, hostia. Un tronco que está como bañado Como te hagas una tortilla de patata, pues va a ser un poco huevos fritos. Tenemos a dos concursantes que se han dejado todo ahí, ¿eh?
Y luego ya es como, y luego lo otro es como caigas al agua, porque te puedes pegar un planchazo o por eso, aunque no se ve en el vídeo, o igual más adelante se puede ver, está la vía un poquito a la derecha, con la lancha, por si acaso algún participante, pues... Sí, están todas las medidas de seguridad. Pues se hace la... Casi, ya nos estamos acercando cada vez más, Está a puntito, esto es como la tragaperras, está ya a puntito de salir el premio. El premio gordo. Esto también hemos tenido un hashtag durante toda la Semana Grande, Semana Grande Castro 17, en el que ahí podéis comentar vía Twitter cualquier cosa. Bueno, luego también nos podéis... ¿Cómo decirlo? Nos podéis... mandar por... Mira, cerca. Me ha hecho un chombillo ahí bastante curioso. Nos podéis mandar sugerencias, a ver lo que queréis también algunas veces. Sí, claro, sí, lo podemos hacer. ¿Qué grabar? Por ejemplo, igual participáis vosotros en un espectáculo igual de la Semana Grande y queréis tenerlo como recuerdo, pues sí, nosotros podemos hacerlo. También podemos estar ahí como grabamos igual los gigantes y cabezudos o todo las agrupaciones. Todo lo que podamos. Lo plasmamos siempre en el vídeo. Y para la gente que también nos vea en nuestra parte gaming, juegos. Hay juegos también. Hombre, la plataforma va a ser un poco más complicada porque solo trabajamos con Nintendo, pero bueno, podríamos abrirnos a otros. Nintendo y de momento con consolas de... las clásicas de momento, la Wii. Y la Wii U y ahora con la Switch. La Switch, y bueno, hemos tenido un vídeo ahí por ahí que, bueno, dentro de poco también igual podemos continuar con la. Con GameCube. Un nuevo intento de la única participante. Uy, uy, uy. Cata Crocker, al agua. Además, el agua que ese día hacía un frío de narices. Hacía mal, luego veis las banderas de los barcos, bueno, y el banderín. Lo malo, el viento que hacía. Lo malo que viendo los acontecimientos cuando hace frío en junio, en la Semana Grande, por la tarde noche, bueno, es tarde. Sí, es de chupar frío. Y encima, como estás parado. Bueno, el último. En el vídeo. Sí, Castro Baila. La actuación del Castro Baila tuvo que ser suspendida temporalmente debido a. A la lluvia. Y estuvimos igual una horita chupando frío con un viento. Viento es lo peor. Que bueno, y encima luego también estás. Luchamos con la meteorología, ¿no? Muchas veces. Bueno, es lo de, que hay. De viento, de, bueno, de frío a nosotros, bueno. Pero para que veáis vosotros los actos de la Semana Grande o alguna festividad, pues eso. Es bueno que lo veáis lo mejor posible y que no... Más se piolita ese inicio de Cucaña. 18 minutos y 10 segundos aproximadamente llevamos de Cucaña. De momento nadie ha sido capaz de coger el banderín. Tiene que estar a puntito este día, Eric. Yo estoy nervioso. Un buen intento ahora. Vamos a ver. Esto tiene que estar a puntito de llegar. Estamos viendo el vídeo y lo estamos comentando a la vez. Sin haberlo visto antes. Bueno, nos veréis en una foto en el Instagram que vamos a subir cómo lo hemos hecho para que veáis cómo lo hemos comentado. Entonces ahí veréis cómo pues estamos aquí dos personas, Kiki y yo, tan tranquilos con nuestro micrófono aquí y el vídeo. Parecemos los de cuatro. Manolo Lama y Manu Carreño. Aunque no sé si seguirán. Igual me columpio un poco. Bueno, pues. No hay forma. Y también me acuerdo que hubo un momento de desesperación porque no cogía el banderín y la batería de nuestra cámara, se empezaba a agotar. Entonces ya era como un. Porque los cabezudos dieron mucho de sí. Coger ya la bandera, por favor, que nos vamos a quedar colgados. Otro pequeño descanso. Yo creo que ya también se iban quedando cansados y cada vez el tiempo entre uno y otro. El cansancio me lleva bastante. Claro, porque no solo los que corran, sino tienen que ir nadando hasta las escaleras, subir las escaleras, dar la vuelta. Y eso una y otra vez. Una y otra vez. A no ser que quieras ir el
desechar la idea eso de coger la bandera y los 150 euros. Luego también, pues el frío, el viento, estás mojado. Nuevo corte, vamos a ver si... Bueno, será este el intento. Ahí está el ganador. Ahí tenemos a, y encima mira, el que había dicho el yo. Que estábamos hablando al principio, el favorito. Al favorito. Vamos a seguir la bandera. Bueno, 150 euros. Para el bolsillo y tenemos la repetición. De qué planchazo se ha pegado al final. Ahí vemos, fíjate. El golpe pecho y pum, coge la bandera, que eso es legal. Y la caída del agua, leche también. Va hecho un billo, va hecho. Luego también, ahí el golpe. Banderazo y... Se cae y justo... Y la caída de espaldas. Bueno, ahí tenemos... Esos 150, esa bandera vale 150 euros. 150 euros. Vamos a ir aprovechando el momento este para ir despidiendo. Gracias. Bueno, enhorabuena al ganador. Al ganador, sí. También enhorabuena a la guerra que han dado y a todos los participantes. Bueno, y bueno, a por otra cucaña, porque es un éxito este acto, este festejo en verano. Ahí vamos a ver a los concursantes. Fíjate, vamos a ver el pecho del este, fíjate toda la cantidad de grasa que tiene. Es el golpe, la cámara es muy importante. La cantidad de grasa que tiene el pecho por el golpe al final que se ha pegado. Lo dicho, muchas gracias por vernos. Si os ha gustado la retransmisión, like, suscribiros al canal. Y bueno, un último apunte. Ahí tenéis toda la gente de que estaba en el muelle. A ver si enfoca. Ahí tenéis toda la gente del muelle que estaba. Lo dicho. Abarrotado. Nos comprometimos a... Vamos a hacer una repetición del ganador. Nos hemos comprometido a hacer otra cuña si es buen... Bien aceptado. Lo dicho, like, suscribiros y un placer estar contigo aquí. Un buen cucañazo. Exactamente, y nos vamos con la imagen del ganador. Muchísimas gracias por pasar. Bueno, y nos vemos el viernes en Coso Blanco. Este fin de semana, Coso Blanco, Coso a las Blanco. 10:30, con todas las peñas y todas las carrozas. Carrozas. Aquí en Castro. En Les Castro. En Les Castro.